Buenas tardes. ¿Estamos listos? Sí. ¿Recuerdan ustedes? Sí. There is costume, right? Remember, we will be praying. At the back of all these things, remember, recordamos la figura de Cristo and his passion and his death. In that manner, we have received our salvation. Let us put into our consciousness prayer, and let us unite our prayer to the prayer of Jesus himself as he journeyed on into the cross. And let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask you to bless this moment. We ask you to bless all of us who are gathered here this afternoon to reflect about the passion, the death of your only begotten Son. We ask you that as your Son offered his blood for our salvation, we may gain the salvation by uniting ourselves, our reflection prayers to him who is our Lord and our God. Bless our hearts. Send the Holy Spirit that we may always be inspired to be in union with your Son, not only in the good moments of our lives, but importantly, in those trying times wherein we also carry our own crosses. We ask you, Lord, that you bless each and every one of us, so that as we journey together with Jesus and his cross, we may gain perseverance, holiness. We ask this in the name of your Son and in the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Father, the Son, the Holy Spirit. Para que fuera crucificado. Salve Fabius, te informo que en la zona de Judea todo se conserva en orden. Finalmente se puso fin a ese grupo encabezado por Barrabás. Con él, la cárcel se quedará sin líder. Le pedimos a Júpiter y a todos los dioses que nos ayuden a conservar la paz durante mucho tiempo. Los judíos no son un pueblo fácil de dominar. Por eso el emperador Tiberio puso al frente de esta región a Poncio Pilato.
¿Y cuál es la intención del emperador Tiberio? Quiere que se acabe todo pensamiento en contra de Roma. Por el contrario, su intención es romanizar a todos los pueblos conquistados. Pero nunca faltan los malditos rebeldes. Poncio Pilato ha tenido que enfrentar a grupos extremistas, antiimperialistas, como el que dirigía ese tal Barrabás, que asesinó a uno de nuestros soldados. Por ahora está preso, pero esperemos que Pilato lo condene a la pena máxima. ¿A crucifixión? Tú sabes que tu enemigo de César debe ser condenado a ese suplicio. Cualquiera que se atreva a desobedecer su autoridad, sintiéndose rey, es, por consecuencia, enemigo del César y debe ser ejecutado en la cruz, que es la forma más vergonzante. Sin embargo, Poncio Pilato es prudente porque tiene miedo de que con estas medidas extremas el pueblo pueda alebrestarse más. Pilato es un buen político. Ya tiene 6 años en ese puesto, pero bien, acciones con el César y con el pueblo. Primero está lo primero. Géminis, el César es el César y es la máxima autoridad. Y uno solo de esos mugrosos judíos, incluyendo a los miembros del Sanedrín, pueden ser considerados más que él. Y la diosa Venere, a quien se dedica cada viernes, le proteja, Señor. Que tus augurios sean escuchados y todos los dioses protejan a mi esposo Poncio Pilato, especialmente en estos días que los judíos celebran lo que llaman su Pascua. Extraña tradición. Ciertamente extraña, pero según ellos, mucho más antigua que la fundación de Roma. Todos los judíos vienen desde tierras lejanas para sacrificar un cordero en Jerusalén. ¿Hacen eso para conocer algún augurio? ¿Como cuando nosotros sacrificamos animales y les examinamos las entrañas? No, querida Claudia. La Pascua judía es para ellos la liberación de la libertad. Recuerda que su Dios los liberó del poder de Egipto. Desde entonces sacrifican un día como hoy, viernes, un cordero. Pero no cualquier cordero. Tiene que ser inmaculado, sin mancha alguna, y no deben quebrarle ni un solo hueso. También tiene la extraña costumbre de comer pan sin levadura. ¿Por qué dicen que su liberación fue tan rápida que no dio tiempo a que la masa del pan se fermentara? Culpa, porque cada vez que se acerca la fiesta de la Pascua, no falta algún líder judío que quiera liberar a su pueblo. Y esta vez, el dominio de César. No te preocupes, Fabius. Ninguna fuerza es tan poderosa como la del César y sus legiones. Hemos dominado la Magna Grecia y Cartago. Ningún judío que se sienta el nuevo Moisés podrá hacer nada contra nuestras armas, estrategias y formaciones militares. Tendría que ser el mismo Dios para atreverse a luchar contra Roma. Nunca faltan los líderes que se sienten así. Y a propósito, que no forma parte de su grupo, pero Pilato, con habilidad política, supo resolver el problema. Como el acusado tiene su domicilio en Nazaret, zona de Galilea, es responsabilidad de Herodes, gobernador de esa región, juzgarlo. Y aprovechando que él se encuentra ahora en Jerusalén, mandé a los demandantes con él. Ya han pasado más de 2 horas y seguramente ya habrán dado su veredicto. Vuelta la calma. Solo tenemos que cuidar que no haya desórdenes en el templo mientras los judíos preparan su fiesta de Pascua. ¡Salve! Prefecto Poncio Pilato, venimos en avanzada para informarle que Herodes, gobernador de Galilea, despreció al acusado y no quiso juzgarlo. Herodes había escuchado que ese tal Jesús era una especie de encantador y capaz de hacer milagros. Tenía curiosidad en conocerlo.
Cuando los acusados llegaron ante el presentado, el acusado se llenó de alegría y le pidió que hiciera un milagro ante sus ojos. ¿Y? El reo se mantuvo inmóvil, ni siquiera le dirigió la mirada. Por eso lo regresaron ante usted. Maravilloso acto que reconcilia a Herodes con Pilato, porque lo reconoce como máxima autoridad. Esperemos al acusado que ha hecho el milagro de reconciliarnos. Guardias, preparados para evitar cualquier irrupción en la prefectura. Pueblo de Jerusalén, hemos seguido las instrucciones de Pilato. Llevamos a Jesús ante Herodes porque él pertenece a su jurisdicción. Sin embargo, él no quiso juzgarlo. Por eso, volvemos ante el procurador Pilato. La Pascua se acerca y el atardecer tenemos que prepararla. No podemos dejar este proceso sin término. De lo contrario, el reo puede escaparse. Recuerden que Jesús representa un peligro para nosotros. El pueblo dice que habla de Dios mejor que nosotros. Y eso pone en duda nuestra autoridad. No podemos permitir que tomen las cátedras de los doctores de la ley. Abran paso al sumo sacerdote. ¿Qué pretenden? En nombre del sumo sacerdote Caifás y los 70 miembros del Sanedrín, solicitamos que el prefecto Pilato nos dé audiencia. Esto no es un mercado. Pilato no puede recibir a tanta gente. Deberá llegar su petición. Les advierto que si él accede a recibirlos, solo pasará una comitiva a su salón de audiencias. Este recinto es pagano y no podemos entrar en él. Se acerca la fiesta de la Pascua y para poder celebrar la cena ritual, la ley judía nos obliga a no contaminarnos. Este lugar está lleno de romanos, por lo que poner un solo pie en él nos hará impuros. Es menester que salga Pilato y escuche nuestras demandas. Sí, que salga Pilato. ¿Más que el prefecto romano? ¡Que salga Pilato! ¡Que salga Pilato! Informa su señoría de la petición. A nosotros nos conviene que este juicio se haga rápido. Tenemos que preparar nuestras fiestas. Pilato tendrá que sentenciar pronto a nuestro acusado. Así que han regresado. ¿No deberían estar preparando su fiesta pascual? No podemos preparar la fiesta mientras alguien atente contra nuestra fe y blasfeme sin recibir castigo. Esta madrugada te presentamos a este malhechor y solicitamos justicia, pero tú lo remitiste con Herodes. Él no quiso juzgar a este Jesús, por eso regresamos nuevamente contigo. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Si es un asunto religioso, tomen y juzguen ustedes mismos, según la ley que tienen. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, por eso acudimos a ti. Mientes. Ustedes lapidan a las mujeres adúlteras y a quienes blasfeman. Pero ahora, ¿por qué tienen miedo de lapidar a este hombre? ¿Por qué me lo presentaron muy de madrugada en medio de la oscuridad? ¿Por qué lo vuelven a presentar cuando mucha gente del pueblo apenas se levanta? ¿No será que tienen miedo
a quienes queremos su palabra se rebelen contra ustedes. Nosotros pagamos el tributo exigido por el César y hemos sido fieles a Roma. Ahora exigimos que Roma nos escuche y sentencie a este hombre peligroso. ¿Peligroso? ¿Dónde está su espada y su armadura para combatir a uno de mis legionarios? ¿Dónde está su infantería y caballería? Jesús es inocente, él busca la paz. Sus palabras son vida eterna, sus palabras nos dan libertad. Ya escuchaste, no menosprecies el poder de las palabras, que en una ocasión son más fuertes que cualquier arma. Las palabras de un líder pueden hacer caer todo un imperio. ¿Sabías que le llaman el rey de los judíos? ¿Eres tú rey de los judíos? Dices eso por ti mismo. Otros te lo han dicho de mí. ¿Acaso soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué hablas de un reino? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado en manos de los judíos. Pero mi reino no es... Entonces, ¿tú eres rey? Para esto nací y para esto he venido al mundo. Para darte testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Yo no encuentro ningún motivo para condenarlo. ¡Es inocente! Profana el sábado haciendo curaciones. Pretende cambiar las leyes de Moisés. El hombre es más importante que el sábado. Se siente dueño del templo y sacó a los vendedores de él. Porque nuestras autoridades lo han convertido en un mercado. Dice que las prostitutas y los publicanos serán los primeros en el reino de los cielos. Jesús nos ha enseñado que todo aquel que se arrepiente tiene el perdón de Dios. ¿Y por qué no? ¿Acaso porque somos parte del Sanedrín? Ya tenemos asegurada la salvación entre nosotros. Hay quienes solo aparentan servir a Dios. ¿Dices eso, Nicodemo? Porque tú también te has vuelto seguidor suyo. ¿Lo ves? Ha creado también división entre nosotros. Dice que es el Mesías, el esperado descendiente del rey David. Pone en duda la enseñanza y autoridad de los fariseos. Y blasfema diciendo que es hijo de Dios. ¿No respondes nada? Yo sé que te han entregado por envidia. Pero, mira de todo lo que te acusan. Esposo mío, no te mezcles en el asunto de este justo. Porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. En él, tu nombre era recordado por todas las generaciones por permitir la mayor de las injusticias. Vamos a hacer un trato. Es costumbre que en este tiempo de Pascua yo le dé libertad a un preso judío para recordar que ustedes, el pueblo judío, fueron liberados de Egipto. En esta ocasión tenemos dos presos. Les propongo liberar a este hombre, que parece más un soñador que un criminal. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Sí, suelta a Jesús. ¡Él es inocente! ¡A él no! ¡Suelta a Barrabás! ¡No! ¡Libera a Jesús! ¡Jesús es inocente! Barrabás fue encarcelado por defender la autonomía de los judíos. Es cierto que asesinó a un soldado, pero él merece estar libre. ¡Libera a Barrabás! ¡Sí! ¡A Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás!
¡Prendan a ese asesino! No hay ningún motivo para condenarlo. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. ¿De dónde eres tú? ¿Qué pensaría el César si supiera que bajo tu jurisdicción alguien es llamado rey de los judíos? ¿No lo consideraría una traición de tu parte? Señor, ¿a cuál de los dos liberamos? ¿Al sedioso y asesino o al nazareno? ¡Suelten a Barrabás! Los seres humanos somos capaces de liberar a los culpables y asesinar a los inocentes. ¿Y eso a ti qué te importa, imbécil? ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Traigan a ese asesino! ¿Qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Libérale! ¡Condena a la muerte! ¡Él es inocente! ¡Es inocente! ¡Libérenlo! ¡Que muera en la cruz! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Déjalo libre! ¡Es mi hijo! ¡Es inocente! ¡Crucifícalo! ¡No, por favor! ¡No, señor, no! ¡Déjalo libre! No los entiendo. ¿Qué mal ha hecho este hombre? No es un asesino ni un ladrón. No le ha faltado a ninguna de sus mujeres. Vamos, ni siquiera es romano para que le tengan tanto odio. ¿Acaso es un delito hablar de amor? Yo no encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Encárgate, Fabius. Pronto, Naeus, Apius y Titus. Tomen el río, ejecuten la pena de azotes, pero tengan cuidado. Recuerden que existe la pena de muerte por azotes, pero en este caso se trata solo de un escarmiento. En este caso, la pena permite solo 40 azotes, no uno más. Si diéramos uno de más, nosotros podríamos ser azotados también. Será mejor seguir la norma de llegar a los 39 azotes para evitar cualquier equivocación. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cuatro! 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 ¡C
¡Es suficiente! ¡Ya cumplió la norma! Pero mientras regrese Pilatos, podemos dar al gusto a los judíos y divertirnos un poco con el reo. Tú, con las espinas que usamos para proteger a las murallas, prepárale una corona real. He aquí su túnica real. ¡Salve, rey de los judíos! No puede faltarle el centro de mando. ¡Salve! Una corona digna de un rey. ¡Salve! ¡Salve, rey de los judíos! Aquí tienen al hombre. ¡Suéltalo! ¡Es inocente! No te importa la justicia, solo te importa quedar bien con los poderosos. ¡Cállate! Si no quieres que te azoten a ti también. ¡Crucifica a ese Jesús! ¡Sí! ¡Crucifícalo! Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. ¿De dónde eres tú? ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Tú no tendrías ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado aún más grave. ¿Cree que Roma le tiene miedo a esto? Aquí tienen a su rey. ¡Fuera! ¡Crucifícalo! ¡Fuera! ¿Voy a crucificar a su rey? No tenemos otro rey que el César. Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey, se opone al César. ¿Qué pensaría el César si supiera que bajo tu jurisdicción alguien es llamado rey de los judíos? ¿No lo consideraría una traición de tu parte? Señor, ¿a cuál de los dos liberamos? ¿Al sedioso y asesino o al nazareno? ¡Suelten a Barrabás! Los seres humanos somos capaces de liberar a los culpables y asesinar a los inocentes. ¿Eso a ti qué te importa, imbécil? ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Así es como ustedes celebran su Pascua? ¿Así es como este pueblo celebra que fue liberado de Egipto hace más de 1000 años? ¿Es esto un anuncio de que con el sacrificio de un inocente se libera a los culpables? Como Barrabás. Traigan agua en una bandeja. ¿Vas a condenarlo? Extraño juicio se ha dado hoy.
Ustedes liberan al culpable y condenan al inocente. Que quede muy claro, para que el día de mañana no se vaya a decir que yo fui el culpable. Proclamo lo siguiente: ante los dioses romanos, ante el César Tiberio y ante este pueblo, yo me lavo las manos. Por lo tanto, soy inocente de la sangre de este hombre. Que se cumpla lo que el pueblo ha decidido. Que su sangre caiga sobre nosotros. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Señor, siguiendo las leyes de Roma, que exigen que la pena de muerte se dé fuera de la ciudad, haremos que el sentenciado cargue su cruz hasta el lugar de la ejecución, fuera de las murallas de Jerusalén. Es costumbre poner sobre la cruz un letrero en latín, griego o hebreo, con la causa de la ejecución. Así todos los que pasen por el lugar sabrán la causa de la condena. Cuando lleguen al Calvario, pongan sobre la cruz un letrero que diga: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En la misma posición serán llevados y ejecutados Dimas y Gestas. Sobre sus cruces escribirá un letrero que mencione que fueron sentenciados a la cruz por robar los impuestos de Roma. Defraudaron la confianza del César, puso en ellos y todo enemigo del emperador merece la pena de muerte. Traigan a los ladrones y a este hombre póngale su túnica. También busquen una cruz para él. ¡No! ¡Hijo mío! Thank you.
vida no puede avanzar. Se escucha solo un grito, levántate y medita. ¿Tenemos que cargar la cruz nosotros? ¿Por qué? ¡Que la cargue el reo! ¡Este es el instrumento de tu muerte! ¿Te creías redentor? Pues entonces, carga esa cruz, los pecados del pueblo y del mundo. Se los he dicho antes y se los repito ahora. Si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ya escucharon su maestro. ¿Alguien de ustedes quiere cargar otra cruz? Aquí están los otros condenados y también deberán cargar su cruz. Guardias, en formación para escoltar a los reos hasta el lugar de la ejecución. En ese montículo hay tantas calaveras de sentenciados que han sido devorados por las aves de carroña, que la gente le llama el Gólgota. Esa es una palabra en hebreo que significa lugar de la calavera o el calvario. Exigimos que la ejecución sea pronta. El reo tiene que morir antes del atardecer, para que nos dé tiempo de ir al templo a sacrificar el cordero pascual y celebrar nuestra Pascua. Por Júpiter, te recuerdo que solo recibimos órdenes de Pilato. Las cumplimos lo mejor posible. Usted, encárguese de los tuyos, yo me encargo de los míos. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Estos hombres, Dimas y Gesta, serán ejecutados con la pena máxima por haber robado las arcas de Roma. Sus cuerpos serán expuestos en la cruz en señal de escarmiento y para que nadie siga su ejemplo.
Jesús de Nazaret será ejecutado por autoproclamarse rey de los judíos en una clara rebelión a Roma. Solo el César es rey. ¡Levántate! Déjalo descansar un poco. Ha sangrado mucho y no podemos correr el riesgo de que muera dentro de las murallas. Debe llegar al Calvario. ¡Levántalo! Nosotros tenemos prisa de verlo morir porque al atardecer se inicia nuestra Pascua. Está bien. Continuemos el camino. Ya oíste. ¡Levántate! Jesús encuentra a su madre en la calle de la amargura. ¿A dónde vas, mujer? Está prohibido acercarse a los condenados. Deja que se acerquen. Es mi hijo. Por piedad, déjenme acompañarlo. No podemos negarle ese derecho. Podrá estar cerca de él hasta la muerte. Madre, no llores. Recuerda que el sembrador va a sembrar llorando y cargando la semilla, pero después vendrá alegre por el resultado de la cosecha. Este momento amargo no se podrá comparar con la alegría que vendrá después. Hijo mío, te han desfigurado. Pareces el varón de dolores anunciado por el profeta Isaías. Pero sé que nadie podrá desfigurar el amor que tú nos has mostrado. Por eso quiero unir mi dolor al tuyo. Lágrimas, muchos serán escuchados por Dios y se salvarán. Desde que eras niño, el anciano Simeón me profetizó que una espada atravesaría el alma. Su palabra se cumple hoy, pues siento el dolor de tu pasión en lo más profundo de mi alma. Mujer, es necesario continuar, pero tú y quienes te acompañan pueden caminar al lado de tu hijo. Yeah!
Quinta estación. Simón Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Este hombre no tiene fuerzas para caminar. Cada vez son más lentos sus pasos. Busquen un hombre fuerte que pueda ayudarle a cargar la cruz. ¡Ahí hay uno! ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Simón y soy del poblado de Siriné. ¿Así que eres un sirineo? ¿Estarías dispuesto a cargar la cruz de este hombre? Estoy en Jerusalén y voy de paso hacia mi pueblo, pero al ver que este hombre no puedo sino llenarme de compasión. ¿Acaso no es suficiente castigo la muerte como para aumentar su sufrimiento con esta pesada carga? Dichosos los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Yo te aseguro que todo aquel que ayuda al necesitado recibirá recompensa del Altísimo. No necesito recompensa. No te conozco. No sé quién seas ni por qué te condenan, pero mi recompensa es aliviar tu dolor. ¡Vamos! ¡Sigan caminando! Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Este hombre no puede ver por dónde camina. ¡Qué ironía! El que se consideraba guía y curó a los ciegos, ahora está cegado por su propia sangre, el sudor y el polvo del camino. Él tuvo compasión de muchos y ahora nadie se compadece de él. Muchos tienen compasión, pero con la crueldad de los soldados romanos, es más fuerte su miedo para acercarse. Yo me compadezco de él. Permítanme limpiar su rostro. Dejen que un paño húmedo le aclare la mirada. ¿Qué les parece? El corazón de una mujer resultó ser más fuerte que el de un hombre. Mujer, por tu valentía mereces acercarte a él, pero hazlo pronto. Señor, somos muy desagradecidos. ¿Dónde están todos los que se alimentaron con el pan que multiplicaste? ¿Dónde están las muchedumbres que te llevaban a sus enfermos? ¿Acaso solo te buscamos cuando queremos recibir? Señor, yo recibí de ti la verdadera fe que me iluminó el camino. Por eso quiero ayudarte limpiando tu rostro para que puedas mirar el tuyo. Permíteme limpiar la sangre y el sudor que hace llorar tus ojos. Deja que te limpie los salivazos de quienes te escupieron. Yo he dicho a mis discípulos, traten a los demás como quieren ser tratados. Yo te aseguro que, por haberme enjuagado el rostro, yo purificaré tus pecados en la cruz. ¡Es suficiente! ¡Retienen a esta mujer! Y si este hombre ya puede ver mejor,
Entréguenle nuevamente la cruz para que la cargue. Jesús cae por segunda vez. Aunque ya le enjuagaron el rostro, el nazareno no ha recuperado las fuerzas. Le pedimos al cirineo que vuelva a cargar la cruz. Yo puedo ayudar a cargarla. No, este hombre ya ha sufrido mucho. Quiero tener piedad con él. ¿Quieres tener piedad de él y lo obligas a cargar la cruz? No entiendo. ¿No te das cuenta? Se ha desangrado tanto y viene ya tan agotado que al llegar al Calvario morirá rápidamente sin tener que estar colgado en la cruz por horas. Pues entonces, hagamos que levante la cruz y continuemos el camino. ¡Vamos, levántate! ¡Ya estamos cerca! Ayúdenlo a que se levante y sigamos el camino. Por favor, déjenme cargar su cruz. Yo te aseguro, Pedro, que cuando llegue tu momento, también morirás en la cruz. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Los seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Señor, no todos te condenamos. Permítenos llorar contigo y con tu madre. Estas calles y piedras ahora son camino de amargura, pero cuando todos te reconozcan como el Mesías, serán consideradas benditas por los hijos. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque si así tratan el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Pero llegará el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Será tan grande su dolor. ¿Qué dirán? Que los cerros caigan sobre nosotros, que los montes nos oculten. Tarde o temprano, Jerusalén se alegrará por ti y llorará por haberte tratado como un criminal. Jerusalén, Jerusalén, si me hubieras escuchado, serías ahora la ciudad gloriosa. Pero por haber cerrado tus oídos, serás desolada. Los romanos te destruirán
y del templo no quedará piedra sobre piedra. Los romanos somos los dueños del orbe y estamos dispuestos a destruir cualquier ciudad que se levante en nuestra contra. Me ha tocado destruir varias poblaciones y cuando esto sucede, todos los habitantes quisieran estar muertos. ¿Acaso estás profetizando la destrucción de Jerusalén? Tú lo has dicho. Basta de palabras. Falta poco para el mediodía y ya deberíamos estar en el lugar. Jesús cae por tercera vez. ¡Alto! Este hombre ha caído por la tercera vez. Me parece que su debilidad ha llegado al máximo. No durmió en toda la noche y además de no probar alimento, fue azotado brutalmente. ¿Cómo querías que estuviera? Levante su cruz y dejen que descanse un momento. De lo contrario, se nos puede morir en el camino. Tiene que llegar hasta el Calvario. Asegúrense de que respira. Ya fue suficiente. Sigamos adelante. Falta muy poco para llegar. Thank you.
hacen para allá, que vean todos los de abajo. Si tú fueras judío, se hacen para allá. ¿Entendrías por qué lo odiamos? Se hacen para allá para que vean todos los de abajo. Did I?
tenemos que preparar lo necesario para nuestra Pascua. En lugar de amarrarlo, lo clavaran. Sería más rápido. Tráigame ese martillo y esos clavos que sirven para afianzar las puertas de la muralla. De la cruz, pero otra cosa es la saña y la brutalidad. Esto es parte de la ejecución. Toma en cuenta que mientras más sangre derrame este hombre, más rápido morirá. De lo contrario, puede durar vivo en la cruz varias horas. Además, aunque no es tiempo de lluvia, el cielo se está oscureciendo y no nos gustaría mojarnos en la espera de esta muerte. Es tiempo de levantar la cruz. Este madero marcará la división entre los que creen en él y los que no creen en él. Es una ofensa para nuestro pueblo. Este no es nuestro rey, más bien es el nombre del rey de los judíos. Eso no nos interesa. Seguimos las órdenes de Pilato. Escrito está. Ya puedes decidir qué se quedará con la túnica de Jesús. Por lo que vi, es una túnica tejida a mano y de una sola pieza. Yo la quiero. Yo también. Vamos a sortearla. ¿Cómo la hacemos? Que lo decían los dados. Porque este no es como ustedes. Jesús fue castigado por envidias. En cambio, ustedes merecen este castigo. Robaron la carta del imperio. ¿A quién se le puede robar? Al César. Y pensar que uno se daría cuenta.
¿Pretendes enseñarles a orar? Vida, no tiene quien se compadezca de él, pero ya lo había dicho el profeta, el Mesías, tendría que pasar hambre, sed, soledad, dolor para salvar el mundo. Todo se ha cumplido, todo está consumado. Extendidos y el peso de tu cuerpo no te permiten hablar. Tu lengua seca se pega a tu paladar. Aunque tus palabras sean como el más valioso testamento, no te esfuerces en hablar. Maestro, está muy agotado. Tu sangre ha llegado hasta la tierra, como que si quisiera purificarla. He visto morir a muchos malhechores, pero ninguno ha aceptado la muerte con tanta resignación como este. Es como si un poder muy especial lo sostuviera. Siempre puso su vida en las manos de su padre. Jesús muere en la cruz. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. Ya es la hora nona, 3 horas después del mediodía. Padre. No.
cabeza. ¡Hijo! ¡Está temblando! En verdad, era el hijo de Dios. ¡Condenamos a muerte a un inocente! No puedes arrepentirte de lo que convenimos todos. La ejecución está cumplida. Nosotros debemos retirarnos para reparar el cordero de la Pascua. Tengo órdenes del pueblo, sea testigo de la muerte de todos los sentenciados. Por lo tanto, ahora no pueden retirarte. Entonces, da prisa a la ejecución. Más pronto, rompanle los huesos de sus piernas, así no soportarán un poco peso y morirán de asfixia. Cumpliremos sus órdenes. Nosotros también queremos irnos pronto. ¿Dónde lo llevarán? ¿Acaso este forastero tiene un sepulcro en Jerusalén?
preocupe, Sanas. Sabemos bien nuestras situaciones religiosas. Quizás mejor que tú. Lo enterraremos enseguida. Preparación. Les agradecemos por esta bonita experiencia que tenemos para nuestra comunidad, en especial para poder vivir esa experiencia de Jesús. Creo que es una de las experiencias que las cuales nos ayudan a nosotros meditar, experimentar un poquito del dolor que vivió Jesús en ese camino a la cruz. Ese camino que doloroso, pero en ese mismo dolor Jesús lo hace con amor por todos aquellos quienes lo perseguían en ese tiempo, pero también continúa dando su vida por nosotros. Entonces le vamos a dar gracias a Dios en un momento de silencio. Vamos a abrir nuestros corazones y vamos a poner esas necesidades especiales que guardamos en nuestros corazones. Dios Padre bondadoso y misericordioso, te pedimos que esta experiencia nos ayude a transformar nuestras vidas. A través de esta experiencia, de esta cuaresma, Señor, que haya removido todo lo que necesitamos limpiar, lo que necesitamos sanar. Te pedimos que escuche nuestras oraciones y nos llene de esa fortaleza para continuar en nuestra vida diaria, especialmente si son problemas espirituales, problemas emocionales o problemas físicos. Señor, los ponemos en la cruz. Te pedimos que nos sanes, nos libere, nos provea tu gracia para continuar cada día a través de tu amor y saber de que tú, Señor, continúas dando la vida por cada uno de nosotros. Te pedimos por nosotros, por nuestra familia, por nuestra comunidad y por todas las necesidades del mundo, Señor, para que nos provea de tus gracias y tus bendiciones.
bendiciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro. Les quiero pedir un aplauso especial para todos nuestros hermanos. Aplausos, los aplausos van para Dios, pero es la obra en que Dios, a través de los diferentes roles que ellos están dando gloria a Dios, y a través de esos aplausos, pues es el ofrecimiento que le ofrecemos a Dios, y pues también nuestro compromiso de continuar nuestro camino. Ahorita le voy a pedir a Jesús. Hermano, sí les agradezco a todos los que pusieron un granito de arena, lo que hayan aportado, sonido, a las personas que cosieron, también los muchachos, les agradezco mucho a los muchachos porque pues sí somos una comunidad joven y estoy muy agradecida con ellos. También quiero agradecerles a todos los servidores, a los servidores que siempre estamos apoyando, les agradezco mucho, mucho. Cambiando poco a poco, física, mental y espiritualmente. Espero que a ustedes también les haya ayudado a reconocer y a ver el sufrimiento que Dios hizo. En un mensaje que tuvimos en un retiro que tuvimos servidores, decía, no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, sino el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Entonces les agradecemos mucho Representaciones Bíblicas. También queremos hacer un reconocimiento a nuestro hermano Tony Meléndez. Levante la mano si hay algún familiar de Tony Meléndez, porque le tenemos un reconocimiento. Él siempre participaba en Representaciones Bíblicas y le tenemos un reconocimiento por su apoyo. Él ya no está con nosotros. Y yo quiero entregárselo a su familia. ¿No hay nadie de su familia? Que levante la mano. Pues con mucho cariño, ¿verdad? Porque él siempre nos estuvo apoyando y así queremos, ¿verdad? Siempre todos apoyarnos aquí en la comunidad como él, hasta el final, de pie. Así es que un aplauso para Tony Meléndez, siempre lo vamos a recordar, siempre va a estar en nuestros corazones en esta parroquia. En unos 10 minutos vamos a empezar el servicio de las 7 palabras en la iglesia. Están bienvenidos a continuar en esta celebración. Muchas gracias a todos por su participación. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.